Bueno, vamos a darle entonces la bienvenida a Rocío Levana de la Asamblea Feminista. La tenemos del otro lado de la línea. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio Canal del Eco. Te saludan Cecilia y Andrea. Buenas tardes, Fabi, digamos. ¿Cómo estás, Rocío? Para muchos, buenas tardes. Bien. Bueno, hoy en una fecha muy especial, donde es un recordatorio, una conmemoración a tantas y tantas mujeres que dieron su vida en esta lucha que no termina. Contanos un poco, bueno, cómo vienen trabajando y qué propuestas tienen pensadas para el día de hoy. Bien, sí, este año ha sido un año complejo incluso para organizar este hecho de paro internacional, pero bueno, creíamos sumamente necesario seguir abordando que se sostenga. Recordamos esto, que es un paro que está aconteciendo en paralelo en todos los países, por lo menos en una gran cantidad de países. Y un poco la idea que trabajábamos este año, por lo menos a nivel local, era poder pensar que el último hecho político del movimiento feminista antes de la pandemia había sido el 8 de marzo, con la consigna de cuidado de nuestro trabajo vale, y donde habíamos puesto en valor justamente una demanda histórica del movimiento feminista que tiene que ver con el reconocimiento de las tareas no remuneradas y de cuidado, y que después con la pandemia justamente se han cristalizado claramente esas desigualdades en relación a las tareas de cuidado y cómo eso contribuye a que la sociedad funcione y la economía funcione, ¿no? Exactamente. Rocío, sí. ¿Qué es lo que se debate allí en los distintos foros? Sabemos que, bueno, ustedes se reúnen, de hecho la convocatoria también va de esto, más allá de la movilización. ¿Cuáles son los puntos que se debaten, esas cuestiones que todavía faltan, digo, más allá de, bueno, distintas políticas, ¿no?, que puedan emanar desde lo nacional y que vayan allí recayendo en provincia y municipio? Bien, la Asamblea está compuesta por diferentes organizaciones, así que cada organización va trayendo un poco sus demandas. Uh-huh. A nivel nacional hay como varias líneas en común que tienen que ver con pensar una política nacional de cuidados, en donde se puedan apuntalar a una ley integral que trabaje sobre el reconocimiento de esas tareas. Es un camino que se empezó recién a gestar a nivel nacional con el Ministerio de Mujeres y Diversidad y la Secretaría de Cuidados que hay, y que avanzamos en el reconocimiento público de esto que les estaba contando recién, ¿no? El Estado reconoce a través del Ministerio de Economía y un informe cuál es la contribución que se hace al PBI, siendo que el trabajo no remunerado de cuidados es el mayor contribuyente con más de un 15%. Entonces, digo, estamos en ese camino de que se reconozca públicamente la implicancia de esas tareas para que después haya un reconocimiento real digamos, y se trabajen sobre distintas líneas, como puede ser el salario por las tareas de cuidado, digamos. Uh-huh. Son reclamos que se llevan, bueno, a lo mejor hay algunos países que están un poco más ayornados, adelantados en esto de la igualdad de los derechos de las mujeres, pero es un movimiento que se está dando en el mundo. ¿Cómo estamos nosotros, la Argentina y particularmente Tandil, con respecto al resto del mundo? Y bueno, como país, hay muchos países que están mirando a la Argentina con buenos ojos, porque el movimiento feminista ha logrado conquistar el ministerio principalmente, ¿no? Digo, como espacio que intenta, el Ministerio de Mujeres y Diversidad, tanto de Nación como de Provincia, intenta articular todas esas demandas que decimos nosotras, ¿no? La transversalización de la perspectiva de género en todas las implicancias del Estado. Y uh-huh. Eso para nosotras es un punto muy importante a resaltar, porque si no, nuestras demandas quedan siempre en el aire, ¿no? Quedan como pudiendo tirar todas nuestras demandas para que no haya más desigualdad, pero no hay forma de canalizarlas en el Ejecutivo. Entonces, para nosotras hay un avance muy grande, siempre resta y siempre el movimiento feminista acompaña eso para poder poner la vara un poco más alta y ver en qué cosas falta fortalecer. Bien, Rocío, en concreto entonces la invitación es para esta jornada. Contanos dónde se concentran y a qué hora será la movilización.
A las 5 nos concentramos en la Plaza Independencia, desde el centro. Se van a hacer rondas de debate de acuerdo a los ámbitos laborales de quienes se acerquen. Va a haber rondas de mujeres sindicalistas, de mujeres autogestivas, rondas para trabajar sobre cómo se configuró el espacio de trabajo en la pandemia. Y bueno, a las 18:30 vamos a marchar y un poco trabajando sobre las reivindicaciones más locales, ¿no? Que tienen que ver con que necesitamos más jardines maternales para, de forma sostenida, un plan estratégico de forma tal bien, que no estemos siempre en la disyuntiva de cómo resolver nuestra autonomía, de poder salir a buscar trabajo, bien, poder estudiar. Rocío, nos hemos quedado sin tiempo, te agradecemos muchísimo, queríamos visibilizar en un día tan especial. Te mandamos en tu nombre un saludo a toda la agrupación y a todas las mujeres en un día referente. Gracias, Rocío Olivana. Hasta luego. Buena jornada. Rocío Olivana de la Asamblea Feminista pasó aquí por la radio, por el canal de Le.